La Registraduría Nacional del Estado Civil Seccional Córdoba se encuentra vinculada a la Feria de Servicios que impulsa la Alcaldía de Montería con una programación que llegará a los distintos barrios de la capital ganadera. Estamos atendiendo un poco más de 70 personas en este módulo de identificación a medida que van llegando y que, pues, como pueden ver, la congestión es bastante por el interés que tiene la ciudadanía en lograr tramitar su documento de identificación. Hemos traído los mejores equipos para prestar un servicio ágil y eficiente a toda la ciudadanía. ¿Estarán ustedes vinculados en el cronograma que va a definir la alcaldía llevando esta feria de servicios a las diferentes comunas de Montería? ¿Ustedes estarán allí? Hemos manifestado a la alcaldía de Montería y al gerente de la ciudad que la registraduría está dispuesta a participar en todas las ferias que se nos invite de manera oportuna, no solo con servicios de identificación, sino también con servicios de registro civil para estar cerca a la ciudadanía, que es lo más importante para nosotros, poder materializar el registro civil y la identificación de los ciudadanos, que es la llave de acceso a todos los derechos de los colombianos. Rafael Antonio Vargas González, delegado de la Registraduría en Córdoba, explicó que las personas que quieran diligenciar el documento de identidad deben verificar el costo en la página de la Registraduría, hacer el pago correspondiente, acudir con el comprobante de pago e iniciar el trámite. Es importante simplemente que verifiquen en la página web de la Registraduría cuál es el costo de este trámite en lo que tiene que ver con la cédula de ciudadanía, pagarlo en los centros autorizados y venir simplemente porque nosotros no les requerimos un documento adicional. Eso sí, muy importante, para la foto, vengan con ropa oscura, no vayan a traer accesorios en la cara y siempre, digámoslo así, muy bien arregladitos para salir en nuestra cédula de ciudadanía con la mejor foto posible. En cuanto a los subsidios para este tipo de trámite, el delegado acotó que continúa vigente la resolución que le otorga esta ayuda a las personas vulnerables.